en los últimos 4 años han desaparecido al menos 153 personas en el metro de la capital de México. 195 estaciones que se han convertido en una especie de triángulo de las Bermudas. A través de las cámaras de seguridad, los familiares confirmaron que sus seres queridos ingresan al metro, pero no salen. ¿Cómo es posible? Y es que parece que las entrañas de la red urbana más importante de la Ciudad de México se tragó a 153 personas en solo 4 años, del 2015 al 2019. En el año pasado se abrieron 43 investigaciones por usuarios que fueron vistos por última vez en las instalaciones de este transporte público, pero jamás salieron. De esas investigaciones, el 65% se cerró rápidamente cuando los desaparecidos volvieron a aparecer. El otro 35%, que implica 15 usuarios, no han vuelto a ser vistos y se han sumado a la lista de los 138 que desaparecieron en la red del metro de la Ciudad de México entre 2015 y 2017. Un testimonio de una persona que reportó la desaparición de su hijo mencionó lo siguiente: vi a mi hijo en las cámaras. Se le ve bajar por las escaleras y llegar al andén. Pero como hay tanta gente, se supone que se subió a un vagón. Pero nadie lo vio bajar, explicó la madre de Francisco, uno de los desaparecidos. Un caso relevante a esta situación es el caso de Graciela, una usuaria del metro que sufrió un intento de secuestro dentro de las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Comenta que 5 hombres y una mujer la rodearon en las escaleras dentro de la estación Chabacano del metro, y entre jaloneos intentaron llevársela. La víctima incluso comenta que escuchó cómo le ponían precio, pues uno de los hombres dijo: por esta te dan 20. Afortunadamente, Graciela pudo escapar y entrar a uno de los vagones del metro, poniéndose a salvo. En otro caso se menciona que una joven se encontraba en una estación del metro cuando un sujeto la comenzó a seguir. Escuchó que hablaba por teléfono con alguien y de repente fue interceptada por aquel sujeto y la llevó a las afueras del metro e intentaba secuestrarla, pero logró auxiliarse de un guardia que se encontraba en un edificio. Y son muchos los casos que reportan el intento de secuestro y logran salvarse, pero hay aquellas personas que ni siquiera aparecen en las grabaciones. Es decir, se les ve entrar y subirse a los vagones o caminar por los pasillos, pero nunca salir. Y te estarás preguntando lo mismo que yo: ¿cómo es posible que con más de 3.000 cámaras funcionando las 24 horas del día no hayan aparecido estas personas? Hay muchas preguntas respecto a esto. Por ejemplo, ¿por qué los secuestraron? ¿A dónde se los llevaron? ¿Desaparecieron simplemente? ¿Las autoridades alteraron las grabaciones? ¿O realmente nunca entraron? ¿O quizás atravesaron algún túnel secreto antes de llegar a la siguiente estación? ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué misterios ocurren bajo tierra?
pero déjame decirte que se mencionan algunas otras cosas que pudieran responder a estas preguntas. Desde secuestros, fantasmas, masonería, algunos túneles secretos, teletransportación y otras teorías descabelladas, pero muy interesantes. Debemos tener en cuenta que hay muchas cosas ocultas, cosas secretas. Se habla de túneles ocultos en algunas estaciones. También mencionan que hay personas que se dedican a observar a la gente para poder secuestrarla o robarle sus pertenencias. Una persona mencionó que existen sectas que buscan a personas vulnerables dentro de la red del metro. Sectas masónicas que secuestran a mujeres para realizar diversos rituales. Una persona que presenció eso mencionó que las víctimas son llevadas a las afueras del metro, donde los espera una camioneta, para después ser secuestradas y llevadas a una parte de la Ciudad de México y Querétaro, donde son ofrecidas en sacrificio para hacer pactos satánicos, además de otras atrocidades que no puedo mencionar. El modus operandi coincide con la mayoría de los testimonios. Primero, un hombre sigue a la víctima, la intercepta, la toma con fuerza y la amenaza para que la afectada no pida ayuda. En caso de que la usuaria reciba ayuda de alguna persona, el agresor se presenta como pareja de la víctima y la presenta como alguien que solo está haciendo un drama, con frases como: cálmate, mi amor. El atacante trata de que las personas alrededor no presten ayuda a la potencial víctima. Otros testimonios aseguran que el agresor sigue a la víctima hasta salir de las instalaciones del transporte colectivo e intenta, por la fuerza, meterla dentro de una camioneta o automóvil en el cual otras personas ya esperan al atacante. Se menciona que existen túneles secretos dentro del metro, y es que hay personas que afirman haberlos visto, aunque personas que trabajan en el metro dicen que estos túneles sirven para darles mantenimiento a los trenes que presentan alguna falla. Se sabe que existen estaciones sin terminar, las cuales son usadas por personas para traficar con personas. Al ver las grabaciones, observan que sus familiares entran al metro y suben al vagón, pero al ver la grabación de la siguiente estación, jamás se les ve bajar. Así, hasta llegar a la última estación, e inexplicablemente, nunca aparecieron. No se les ve descender en ninguna estación, por lo que muchos piensan que estos túneles son una realidad. A pesar de tener conocimiento de varios casos de supuesto secuestro, no han podido iniciar una investigación correspondiente, porque no existe ninguna denuncia oficial por secuestro o intento de secuestro dentro del metro. Hasta que eso no suceda, no podrán determinar si existe una banda criminal detrás de las desapariciones o no. Lo cierto es que el transporte colectivo metro dejó de ser seguro para muchas personas. ¿Qué piensas tú? ¿Es que existe alguna red de secuestro dentro del metro? ¿O quizás haya algún túnel donde desaparezcan las personas? Esto fue el mundo.